comenzamos pues en conjunto con los delegados sindicales. Delegado, escucha, Julio. Comenzamos a hacer una lucha aquí de trabajo, ¿verdad? Es con los beneficios, en este caso, de los vigilantes de seguridad. Ya que, bueno, todos sabemos que para llegar a un trabajo digno, tenemos que también incentivarlo. Y gracias al apoyo de los delegados, a los aportes, las ideas, hemos logrado, bueno, en este caso, voy a ser puntual con el tema de las autoridades. Como establece la ley, es el 30% que normalmente se le paga al trabajador. Y bueno, con la lucha que hicimos en conjunto, tanto los delegados como mi persona, logramos que el consorcio elevara de un 30% a un 100% de... Wow. Cuando tú me hablas de ese 30%, me estás hablando de un 30% que rige el colectivo para la vigilancia privada.